Bueno, pues mi nombre es Luis Guillermo Álvarez y yo vengo de la empresa de patio del Alcázar Viejo, una empresa que realmente salió de un conjunto de propietarios de patios de concurso que queríamos pues abrir un poquito más los patios y que se entendiera un poquito más la fiesta, ¿no? Entonces abrimos durante todo el año, exceptuando en verano, y la gente cuando viene a ver la ruta de los patios ya se evita las aglomeraciones del concurso y viene a conocer directamente al propietario, la persona que cuida del patio y lo ve. Además de esto, también estamos ampliando un poquito y tratándolo como patrimonio de la humanidad que es, reconocido por la UNESCO, lanzando diferentes propuestas paralelas, como es la explicación antropológica de los patios, explicaciones botánicas, conferencias sobre el urbanismo y el uso de la arquitectura de los patios, la diferenciación sobre todo de patios populares y patios palaciegos, podríamos decir, y todo esto pues mezclado también con otro tipo de programación, como pueden ser talleres infantiles, de educación a los niños sobre la vida conjunta, la vida en los patios, ya se está perdiendo, ¿no? Y demás. ¿Y para qué hemos venido aquí? Pues he venido al networking sobre todo pues, para aprender un poquito más, conocer mi entorno, conocer las empresas que se mueven en el mismo sentido que nosotros, tener sinergia, aprender uno de otro y ver en qué nos podemos ayudar y qué podemos hacer de planes de futuro para seguir avanzando, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante.